Muy buenas a todos, un día más aquí en Fechu Channel y estamos en la última carrera, las últimas carreras de Little Racers Street. Estamos con Ferto en el final del mundial, la recta final, Ferto. Preparado para machacarte. Venga, estamos ahí a una diferencia de 4 puntos nada más. Y bueno, nos hemos ido a la clase, la última clase, la E, para coger los dos el mismo coche y darle la máxima igualdad posible al mundial. Y bueno, se nos acaba esto ya, ¿eh? Cago en la mar, se Nada. nos acaba el mundial. Estás al límite de caer derrotado. Sí, bueno, no pasa nada, lo importante es participar, así que Siempre. la experiencia que no me la quiten. Sí. Nada. Cuando quieras, yo Bueno, aquí pues vamos a te darle sumo. ya a la carrera. A ver qué sale. Meteorología, lluvia, nieve, nada, Nada, yo. árboles, ovejas. Oh. Mira, mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que siempre, tío. Siempre delante. Bueno, los que hayáis visto todas las carreras, mira, ya la cagamos. Nada, ya perdimos, acabamos de perder el mundial en una cura, ¿eh? Ya está haciendo la táctica de la psicología, ¿no? Que es decir que ya perdió para Voy onceavo ir de víctima, vamos. el nivel más fácil. ¿Qué pasa con el nitro de este coche, tío? Es que todo tiene su técnica, Cheyo. Bueno. Bueno. Bueno, me hubiese molado que hubiese habido lluvia y tal, ¿no? Para darle un poco de emoción aquí al mundial. Claro. Aprovechar, sí. Te entiendo, sí. Claro, como en seco no tal, ya. Bueno, pasa nada. Vamos. El perraco de él no me dice en qué puesto va. Nada, voy tercero, pero esto es a tomar por culo. Vamos, vamos. Hostia, una stick house ahí en una esquina. Es para después de la carrera. Ah. Bueno, penúltima vuelta. Vamos. Vamos, fastest lap. Cheyo marcando vuelta rápida y metiendo presión, ¿eh? Nada, pero te vas a 8, ¿no? Ganando. Sí, te sacaba 4, ahora 8. 8 si queda segundo, va segundo. Sí. Vamos. Última vuelta. Bueno. Y vamos, vamos. Bueno, la ventaja es cómoda. Igual para un stick house. No, porque ya te la pasaste. Ah, vaya, ya está jodiendo los chistes. Ahí está, meta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí Ah, llego yo. aplastante, aplastante. Mira, El paso cera, parando, vale mal. Victoria aplastante, sin paliativos, podríamos decir. Sin paliativos, sí. Nada. Bueno, pues nada, ya estoy degustando el jamón serrano ese que me vas a pillar. Ah, no, que no era un jamón. Así que seguimos con la última carrera del mundial, con las opciones muy jodidas, así que me va a tocar pagar. Hombre, Bueno. yo siempre. Hostia, el Greco, tío, el Oh. Greco. Ostras, Cago en corremos 10. contra el Greco, tío. Bueno, nada. Lluvia. Ojo que Cheyu se crece en lluvia, ¿eh? No, pero estoy desmotivado, tío. Un piloto desmotivado no, al final no. Te entiendo. Tío, estoy súper atascado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí.
Vamos. ¿Qué va, segundo? Sexto. De momento sexto, tío. Bueno, yo estoy ahí. Vale. Pues no lo comentamos, pero lo descubrí antes, que el juego se puede cambiar la cámara de los coches. Que, bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero puedes cambiar las perspectivas, poner una perspectiva para verla en, desde el punto de vista del coche, que está bastante bien. Aunque se ve que gráficamente es un juego indie. A mí personalmente me gusta esta. Luego hay un punto de vista que pones por detrás del coche, que también está bien, pero es bastante chungo para las curvas y demás. Entonces, bueno. Pero está guay, ¿eh? Que no, cosa que no sabíamos. Nada, nada. Yo estoy concentradísimo en la carrera. Agradezco la información, ¿eh? Pero... ¡Mira! ¡Oh, mira qué sucio! ¿Pero por qué no corre mi coche, tío? Quiere echarme de la pista, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira! Bueno, bueno, ya lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis viendo. Vosotros juzgar por vosotros mismos. ¡Bueno, bueno! Sí, es tú el que me está chocando, tío. Sí. Eres Chokeman. William Chokeman. Vamos. Nada, nada. Voy a ver si puedo ganar la última. No, utilicé el nitro tarde. ¡Ah! Claro que sí. Bueno, claro que sí. Bueno, bueno, se ha visto que bueno, que al final la hegemonía no es ni mucho menos para tanto. Es decir, a igualdad de condiciones, todas las veces empatamos. Claro. Luego, cuando coges coches más potentes que yo, lógicamente ganas. Claro. Lógicamente ganas. Claro, como por ejemplo la cafetera que tenía yo en las carreras anteriores. Sí, sí. Claro. ¿Qué cafetera? Yo hablo del coche fantástico, por ejemplo, el coche fantástico, digo, ¿contra quién voy a competir con el coche fantástico? Claro, claro. Es imposible. Nada, bueno. Nada, lo que veis, ni que os coma la cabeza ni hostias. Aquí está claro que igualdad de condiciones, empate. Así que yo creo que lo mejor... es ni cerveza ni pollas. Aquí tan amigos, tan pichis. Nada, y ya está. Yo lo único ¿vale? que... No, no, no vale. Yo lo... ¿Pero por qué? Nada, porque te gané, tío. Se vio claramente dos coches iguales. Te machaco en lluvia, en lo que sea. Así que todo el mundo, todos nuestros millones de seguidores lo han visto. Así que... no vas a poder engañar a la gente. Mira, yo creo que lo mejor es que todos los millones de suscriptores que tenemos, que nos pongan los comentarios si te pago la cerveza o no. ¿Qué? Y ya está. ¿Qué? Votación popular. Me parece, de toda la vida. Me parece perfecto. Como últimas palabras, quería decir que esa cerveza era una pinta, ¿vale? No. Era una pinta. Entonces... Era... Sí, sí, pinta. Pinta doble, habíamos pinta, quedado. Pinta doble, efectivamente. Sí. Y nada, tendremos más capítulos de juegos indie, ¿no, Chayu? Sí, efectivamente, así que ya tenemos preparados ahí unos cuantos juegos, así que bueno, completamos la primera parte con Little Racers, que tendréis todas las carreras en una lista de reproducción en el canal, en zona indie, ¿no? Sí, así es. Las tendremos todas ahí para que las podáis ver cuando queráis, si queréis. Y nada, bueno, si os gustó todo el campeonato mundial, darle al like al vídeo, suscribiros. Y bueno, vamos despidiendo, ¿no? Sí, sí, cuando quieras lo ventilamos. Yo estoy aquí, nada, haciendo hueco en el estómago hasta que se me pague la deuda. Vale, muy bien. Dicen que una cerveza al día ayuda al mantenimiento del cuerpo, así que... Y una pinta doble, no te digo nada. Una pinta doble igual es excesivo, así que igual hay que cambiarlo una caña. Así que, bueno, pues nada, vamos cerrando Little Racer Street. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta la próxima. ¡Adiós!